Yo soy profesora de lengua castellana y literatura, soy de aquí de Villafranca y estoy trabajando en Badajoz y un día pues para presentar eh, un contenido que teníamos que dar como era la generación del 27 eh, decido darle la vuelta a la moneda y en vez de estudiar a todos estos autores que aparecen aquí en, eh, en el expositor, eh, Alberti, Lorca, etcétera, pues decido estudiar esta generación del 27 pero desde la visión de la mujer. Porque bueno, tras investigar sobre ellas, eh, la, lo que me doy cuenta es que la historia misma las ha silenciado. ¿Por qué? Porque si nos volvemos a la década de los 20, de los 30, eh, la mujer no tenía papel ninguno en la sociedad y estas mujeres fueron silenciadas por, por, este, por, este, por este velo que las tapaba. Mujeres que fueron protagonistas en diferentes ámbitos, sí. ¿no? ¿Cuáles eran las profesiones así más significativas? Pues de todo abarcan todo, todo el campo cultural desde, desde el cine, como Concha, eh, o por ejemplo tenemos a... Ernestina Charpuncín, o tenemos por ejemplo escultora como Mar, eh, Margarita Gil Roset, o tenemos filósofas como María Zambrano, o inclusive pintoras como Maruja Mayo... o Ángeles Santo. Es decir, el panorama cultural, no quiero eh, para nada desprestigiar a ellos, porque es bien merecido, pero sí que siendo honestas podemos decir que inclusive la labor de ellas es equiparable a, a la que ellos hicieron. La diferencia es que ellos sí llegaron a los libros de texto, a los manuales de historia de la literatura y, sin embargo, ellas quedaron silenciadas. ¿Cuál es la inclusión de los alumnos dentro de ese documental? ¿Cómo participan? Pues mire, está mi compañero, que es la parte que desde el punto de vista tecnológico se desarrolló, porque mis alumnos lo que hicieron fue mimetizar la vida de ellas y la vida de ellos. De hecho, en estos carteles que aparecen aquí en, la, en el expositor, a través del código QR que lo va a explicar ahora bien mi compañero, vemos que ellas están, mis alumnas, y mis alumnos están mimetizando, están haciendo eh, todo el papel de ellas, explicando su vida, cómo, cómo, de dónde proceden, a qué se dedican, y bueno. Pues las alumnas se vistieron con, el, bueno, sí, con el, la vestimenta de los años 20, ellos se vistieron como Lorca, como Alberti, participaron profesores, padres, etc. La implicación de toda la comunidad educativa fue, fue espectacular. Y la parte tecnológica la explica mi compañero, que él es de tecnología. ¿Cómo ha sido ese trabajo desde la otra parte? Bueno, pues ha sido muy laborioso, muy ilusionante. Era una forma de materializar pues desde todos los aspectos, gráficos, eh, informáticos, eh, adaptación a, a todas las eh, minusvalías o discapacidades, uh -huh. perdón, eh, tanto auditivas como visuales. Y bueno, hemos eh, puesto eh, o materializado de alguna forma todos los contenidos que, que en lengua se trabajaban y lo hemos hecho llegar a, pues ya en, en forma de libro, en forma de exposición uh -huh. y en forma de documental. Eh, contenidos además de los de lengua, también contenidos que se trabajan en esa tecnología, como por ejemplo el formato QR, que ya prácticamente lo tenemos en todos los sitios a los que vamos y que ayuda mucho a esos colectivos que, que tú nos has indicado. ¿no? Sí, realmente fuimos, eh, siempre lo decimos, un poco pioneros también, sí, porque exacto. esto fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia, temas de código QR no, o temas no, no. de realidad aumentada, era como se conocía, pero no estaba tan difundido ni la gente estaba tan familiarizada con, con ese tema. Y la verdad, que es una herramienta por la cual o sea, puedes llegar a cualquier sitio, es eh, muy fácil de transmitir y el contenido siempre está ahí a disposición de cualquier persona. Uh -huh. Nosotros tenemos los documentales, hay algunos que los tenemos con lenguaje de signos, eh, también con lectura fácil, es decir, lo tenemos adaptado prácticamente para um, todas la, las eventualidades. Nos ha comentado también que incluso se mimetizaron pues, en el ambiente de la época con esos trajes. ¿Quién confeccionó todo eso? Ellos mismos. Cuando queremos eh, hablar de los alumnos, siempre pensamos que los alumnos van a una clase. Eh, reciben la formación que nosotros le damos y se van a casa. Pero cuando intentamos despertar la creatividad de ellos, nos pueden llegar a asombrar. Y este es el resultado: cuando nos adentramos en un código QR y observamos a ese alumno disfrazado, todo fue invención de ellos. Pero ¿cómo? Porque es verdad que antes en clase, cómo era la época de los años 20, cómo era eh, la vestimenta, el, el, el artefacto, ¿no? Que ellos llevaban encima, todas con su sombrero. Porque de ahí el documental de las en sombrero. Entonces yo no aporté nada. Lo único que aporté fue, bueno, pues la contextualización de cómo era la época y a través de lo que ellos estudiaron, ellos rindieron ese homenaje a ellas, pues vistiéndose tal cual con la música de fondo. Bueno, es cuestión de, de adentrarse en el mundo de los códigos queer y ver cómo ellos mismos eh, llevaron a cabo esa mimetización. Estamos hablando de que esto se compuso antes de, de la pandemia. Seguramente a estos chicos no se les ha olvidado la generación del 27. ¿Habéis vuelto a tener contacto con ellos? Seguimos en contacto con ellos. De hecho, son ellos mismos los que dicen que, que están ahí para lo que necesitemos. Fue una. una... Una etapa muy buena, la verdad es que sí, los quiero muchísimo. Y bueno, hoy van a venir también alumnos que estarán estudiando esa misma generación sí. aquí en el Instituto de Villafranca. Por la tarde está abierto al público en general. ¿Y cómo va a ser eh, pues esa proyección? No sé si he escuchado por ahí que antes va a haber alguna presentación. Cuéntanos sí. un poco. Bueno, pues a ver, hay que contextualizar. ...para que se entienda el documental... ...hay que contextualizar, hay que contextualizar la época... ...hay que contextualizar cómo llevamos a cabo el documental... ...para que una vez sentados ellos entiendan qué van a ver... ...y lo que van a ver no es más que un contenido... ...que ahora está muy en boga... ...porque inclusive quieren poner la asignatura de... de bueno pues, eh, de crecimiento personal, de, de desarrollo... Y, ...y qué es lo que ellos eh, van a ver... ...van a ver a un grupo de estudiantes... ...van a ver a un grupo de, de cantantes... ...de poetas, de ensayistas que han participado en este documental eh, sin ánimo de lucro simplemente por creer en lo que se está realizando y para ello bueno pues voy a dar un pequeño, unas pequeñas notas introductorias que servirán para entender eh, lo que posteriormente ellos van a visualizar en el documental. Como bien indicas pues actualmente hay asignaturas diferentes ¿no? en relación con el entorno hay más comunicación como docentes ya creéis que son necesarias esas asignaturas muy necesarias. Estamos hablando de alumnos que ahora mismo eh, están en, plena, en pleno auge de su, de su edad, de, de su adolescencia y necesitan ese apoyo, necesitan el que estemos nosotros ahí también guiándoles, no solamente dándoles una unos contenidos, o como se dice ahora con la nueva ley, ¿no? unos saberes, ahora también ellos requieren y te demandan inclusive mucha más atención personal porque lo necesitan para guiarse en el camino. Y de hecho, eh, sin hacer spoiler, un poquito va por ahí mi final de, de la exposición, de la presentación. Bueno, pues ya si sí, queréis invitar sobre todo a esta tarde a que vengan villafranqueses a, a disfrutar de esto. Pues eh, como ya me han dicho antes y soy de aquí de Villafranca, soy eh, bueno pues una ciudadana que he estado aquí durante toda mi época de adolescente y tengo la suerte de que me han invitado a traer como villafranquesa un trabajo que he realizado con mi compañero y que mejor que mi pueblo no para que conozcan no solamente lo que yo he hecho que en definitiva ...es algo que mi compañero y yo lo hemos hecho sin ánimo de lucro... ...pero sí que proyectarlo aquí en el pueblo donde he nacido... ...pues oye, creo que para mí y para mis padres... ...pues será un orgullo". ¿Habéis ido por otros pueblos Sí, sí se estrenó en Badajoz... Y, ...y en Badajoz pues han solicitado bastantes eh, asociaciones... ...como la Casa de la Cultura, la Residencia Hernán Cortés... ...la, la, 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 bueno, la Casa de la Mujer también nos lo solicitó... Ahora ha estado expuesta la, la exposición y nos hicieron una entrevista en el Instituto Nuestra Señora de Botua. Y antes de esto, pues nuestro proyecto fue seleccionado entre toda España y ha estado durante el, el año pasado, creo que fue, o el año anterior, el anterior, estuvo en la villa de la casa de Fernando Fernán Gómez de, de Madrid y en el Instituto Cervantes. Y de hecho también no nos hemos acordado de traernos el disco. Mamá, tú tendrías el disco por ahí. El disco que os di, el, el disco que os di tiene papá en el coche. Bueno, estoy aquí en la televisión, por Dios. Esto es directo. Bueno, es que nuestro trabajo también está en la carátula del disco de, de Paco Damas, un cantautor, que nos seleccionó también, que canta a las mujeres, y bueno, pues ya está a nivel nacional. Somos ya... Conocidos a nivel nacional por el disco. Orgullosos entonces del reconocimiento, además de, de todo lo que habéis hecho con los alumnos. Sí, la verdad es que una cosa nos ha llevado a la otra. Lo que era un, una exposición nos lleva a un libro, nos ha llevado a un documental. El documental nació en Madrid, prácticamente. Sí, sí. Una cosa nos ha llevado a la otra. Y solamente hoy, después del documental, en la segunda sesión, uh -huh. vamos a intentar, porque hemos contactado con descendientes de, pues de sí. las autoras, de los autoras. Y entonces, pues uno de ellos vamos a hacer esta tarde una videoconferencia con, con ah, Enrique, saludos, que es el hijo de Manuelita López, una escritora uh -huh. eh, una gallega maestra. maestra. Sí y de la época y, y bueno pues será una videoconferencia con alguien eh, muy relacionado con, con esta señora será después de la será justo de sí. después sí vamos a intentar que todos los astros se alineen para que se pueda realizar porque es verdad que ahora mismo estos descendientes pues como ya os he dicho también están vendiendo no vendiendo están dando luz a lo que sus padres sus tías sus madres hicieron entonces pero vamos a intentarlo pues muchas gracias y que todo salga genial. Muchas gracias a vosotros.